Bueno, antes de analizar este fantástico reportaje que nos va a traer nuestro compañero Juan Manuel Pérez Noya, tenemos con nosotros a José Manuel Soto, a quien me alegro de saludar. Señor Soto, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estamos? Gracias por estar con nosotros. Encantado, además estoy viendo que este es un programa muy, muy rompedor, porque está la gente comiendo jamón y tomando vino tinto aquí. Esto es una magnífica iniciativa. Bueno, era porque venías tú. Sí. Que si no... Bueno, comparte plato con el señor Abascal, dese prisa porque tiene fama de comer mucho y rápido, así que cuidado, señor Soto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues nada, muy bien, recién llegado a la Feria de Sevilla y... ¿Cómo ha ido? Muy bien, la Feria de Sevilla es una fiesta. Uno nunca se cansa, ¿no? Es una fiesta estupenda. Yo no he estado toda la feria porque ya no tengo edad para eso, pero es una fiesta estupenda, divertida. Se celebra la primavera, la vida, la alegría, la amistad, y, bueno, es cantando y bailando y disfrutando de las ¿Y cosas. ¿Y esa semana se trabaja? O sea, ¿es laborable? Es laborable, lunes a viernes. Este año ha sido laborable el lunes y el martes. El miércoles ha sido festivo. Y jueves y viernes yo creo que han sido medio. Sí, ¿no? Jornadas más... Que se hace la vista gorda, ¿no? Digamos. Sí, yo creo que un poquito sí. Pero vamos, no te creas que no son tantos días de fiesta, ¿eh? La feria empezó el sábado y terminó el sábado. Y una ahí semana, yo he estado en ferias que duran dos semanas tranquilamente. En fin, que esa fama de que en Sevilla todo es cachondeo y tal no es así. En Sevilla nos gusta el cachondeo, nos gusta pasarlo bien, nos gusta disfrutar de la vida. Pero se curra, ¿eh? Se curra. E incluso dentro de la feria hay gente que curra mucho además. Oye, el cachondeo no está mal. El cachondeo es justo y necesario en la vida. Porque si estamos todo el día cabreados y todo el día con la cantidad de problemas que hay por todos lados, entonces termina la vida siendo un aburrimiento. Lo del ceño fruncido todo el día es un peñazo. No puede ser, porque al final te duele la barriga y no sé qué, y no duermes bien. Que sí. ¿Usted es del cachondeo? ¿Le va el cachondeo a usted? A mí en su momento sí, me gusta el cachondeo mucho. Y además creo que es sano, creo que es una cosa divertirse con los amigos, tomarse unas copas y tal, pegarse un baile. En fin, en España hay tantas cosas hermosas y tantas fiestas bonitas y tal, que perdérselas es pecado mortal. Bueno, ¿vio el partido del pasado sábado de la Copa del Rey, de que todo el mundo habla, récord de audiencia? Sí, lo vi. ¿Sevillista o bético? ¿Usted qué es? Yo soy verde. ¡Ah, hombre! Con lo cual se alegrará del resultado. Soy verde. Hombre, a ver, me gustó mucho el Barça, que jugó fantásticamente. El Sevilla no tuvo su día. No lo tuvo. Pero es que el Barça no dejó jugar al Sevilla, o sea que cogió la pelota y hizo una exhibición. O sea que lo de Iniesta fue una cosa espectacular. Y el Sevilla, que es un equipo muy bueno, sin embargo no tuvo su día y le faltó ese poquito de, a lo mejor, de presión que le metió, por ejemplo, la Roma, ¿no? Yo creo que la Roma le explicó al Sevilla lo que había que hacer con el Barça. Tenía que sacar la Roma, de verdad. ¿Y qué le parece, digamos, esa politización? Y por lo menos que este año parte de la afición del Barcelona volviese a pitar el himno y corease consignas políticos como libertad, libertad. Porque ahora le comentaré que fue menos que en otras ocasiones, ¿eh? Hubo muchas banderas de España, pero sí que es verdad que parte de la afición barcelonista, no sé qué tanto por ciento, no era mayoritaria, pero volvió a hacer lo mismo. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso ya, porque a la gente no se le puede callar la boca por sistema. O sea, yo creo que la policía estuvo bien requisando los símbolos y las camisetas y tal, pero un tío que va al campo y quiere pitar, pues pita. Y eso, hombre, yo lo que encuentro mal es que el club sirva como plataforma de esas cosas. O sea, que el club se utilice como herramienta para una historia que además es ilegal, ¿no? O sea, y el club se está usando. O sea, yo creo que el Barcelona desde hace ya bastante tiempo se está usando como herramienta del independentismo. Y eso es una canallada, porque hay muchísimos barcelonistas que son de Huelva y de Badajoz y de muchos sitios de España. Asturias, sí. Y de Asturias, de todas partes. Y se le está marginando, se le está mandando un mensaje como de que vosotros no sois catalanes ni sois barcelonistas de primera, sino que, en fin, que cuando se politiza el deporte, pues al final pues se cometen muchas barbaridades, ¿no? Y yo creo que la gente lo haga a título individual, pues bueno, es lícito, pero que lo haga un club. Yo he visto pancartas en el Nou Camp de Catalonia, it's not Spain, welcome to the Republic, Catalonian Republic, no sé cuánto. Pero eso no es el club, esos son los aficionados. Otra cosa es que el club lo permita. No, eso es el club. Eso es el club, porque eso está puesto a tamaño muy grande en mitad de la tribuna, y eso es muy fácil de quitar, ¿eh? Y se pega todo el partido puesto. Siento mucho que tú seas del Barça, pero el Barça, en este sentido, yo creo que no está actuando bien. Sí, bueno, pero fíjese que entonces que tengamos que destacar, o que sea una anomalía, el hecho de que, por ejemplo, el pasado sábado viésemos
decenas y decenas y decenas de banderas españolas dentro de la afición del Barça. Claro, cosa porque... que yo no había visto y he estado en todas las últimas finales de la Copa, e incluso como aficionados del Barça con la bandera española abucheaban a los otros aficionados del Barça que silbaban al himno, que coreaban proclamas separatistas. Una guerra, digamos, claro, entre aficiones. ¿Eh? Siempre que hay una acción hay una reacción, ¿no? Y se está produciendo en toda España una reacción hacia un sentimiento patriótico muy bonito que estaba dormido, que estaba adormecido, y que toda esta historia catalana pues lo está recuperando, ¿no? Yo ahora mismo, pues yo en Sevilla y en todas partes veo banderas de España por todos lados y se canta el Viva España en todas partes. Y bueno, yo de hecho he sacado una canción ahora que se llama Soy Español, que habla de eso, del orgullo de ser español, que es una cosa que no tiene nada que ver con la política. O sea, el sentimiento de la patria no es una cosa ideológica, es una cosa de tu tierra, de tu nación, de nación viene de ahí, donde tú naces, donde tú te haces persona. Y el sentimiento español es algo muy profundo que no pertenece a la derecha ni a la izquierda ni nada, sino que es algo nuestro, ¿no? Yo defiendo eso, porque creo que España es un país que ha dejado una huella muy bonita en el mundo, en el arte, en la literatura, en cantidades estas históricas que ha habido. Y creo que es un país que merece la pena y que deberíamos de conocerlo mejor, porque al final el conocerlo bien te hace sentirse más orgulloso de la nación que es España, ¿no? Que creo que es un país que tiene sus fallos, como todos los países, pero que está lleno de gente fantástica y de hechos muy hermosos. Y de bueno, y la historia que hemos dejado, las catedrales, el patrimonio cultural que hay en España, la poesía, la literatura, la música, la pintura, o sea, que es un país envidiable en todos los sentidos, ¿no? Mira, aquí tenemos uno de los mayores escritores e historiadores que conoce de la historia de España y que ha escrito sobre ella, con lo cual, toda la razón, ¿no? Absolutamente toda la razón. Bueno, usted que nunca se ha mordido la lengua precisamente en esto, en decir lo que está diciendo, en la defensa de España, de su unidad, de la reivindicación, por ejemplo, en su día del papel de la policía, de la Guardia Civil, en aquel referéndum ilegal. Bueno, lo último creo que hace varias semanas, creo que en Twitter se ha enzarzado usted con el polémico diputado este de Esquerra, Gabriel Rufián, a quien usted le llamó chantajista. ¿Ha tenido, o cómo hablará las consecuencias que hablar como usted está hablando, sin pelos en la lengua, ha tenido para su trayectoria, su carrera como cantante? Bueno, yo... Al final, las redes sociales, tú sabes que todo el mundo puede opinar y tal, entonces pues hay quien te da y hay quien te agradece. Yo en general siento más el agradecimiento de la gente, porque creo que el público en general agradece que las personas públicas nos mojemos. Yo por lo menos como público también lo hago. ¿Sí? O sea, yo como espectador agradezco que las personas públicas, los artistas, los deportistas, como hace Rafa Nadal, como ha hecho Albert Boadella, gente significativa en su profesión, se mojen y tomen partido por un asunto que es importante, ¿no? Porque está en juego la nación, ¿no? No, pues que señor Soto, si no se mojan ustedes, la mayor parte de la cultura se asocia a la izquierda a día de hoy, a la izquierda que defiende todo lo contrario respecto a España, su unidad, la igualdad de todos los españoles. ¿Qué está diciendo usted hoy? Con lo cual, si ustedes no se manifiestan, mal vamos. Pero ha habido siempre una izquierda muy española, ¿eh? O sea, Yo soy un hijo de la transición. En la transición, pues el PSOE de Felipe González nunca puso en duda la unidad de España, ni hablaban de plurinacionalismo, plurinacionalidades, ni nada, ¿no? El PSOE durante esa época era un partido con criterios muy claros y muy estables, ¿no? Y hoy en día los veo que en cada sitio, en cada momento dicen una cosa distinta, ¿no? Y andan un poquito perdidos, ¿no? Y en ese sentido, hombre, yo creo que la izquierda debe de recuperar un poquito el criterio, ¿no? Y las nociones que siempre ha tenido, ¿no? Porque son conceptos que no pertenecen a la izquierda ni a la derecha. O sea, que en España, pues en España ha habido siempre intelectuales y políticos y todo, y de izquierda y de derecha, que han creído en España y que han luchado por España, ¿no? Bueno, vayamos si le parece al concierto del próximo día 5. Teatro Rialto, en la Gran Vía, en Madrid, 9 de la noche. Un grandísimo evento que en parte organiza esta casa. ¿En qué va a consistir? ¿Qué nos puede decir? Pues va a consistir que voy a salir yo, me voy a poner a cantar allí. Oye, hasta ya lo saben. No, hombre, vamos a hacer como siempre, vamos a hacer un concierto que vamos a intentar que la gente lo pase bien, que la gente participe. Habrá momentos más íntimos, habrá momentos más divertidos, momentos más emotivos, en fin. Yo creo que un concierto en 2 horas tienes que intentar tocar un poquito toda la fibra, ¿no? Uh-huh. No puede ser todo el tiempo la emoción, ni puede ser todo el tiempo la diversión. Tiene que haber un poquito de todo, ¿no? Y yo eso lo hago bien, Gonzalo. Yo, ¿sí?
Si yo creo que si estoy vivo después de 35 años de profesión es porque los conciertos los hacemos bien. Porque, bueno, cuando tienes a la gente delante es cuando sale lo bueno, ¿no? Y yo toda la vida, la expresión esa con la gente delante a mí se me da bien, ¿no? Porque soy, digamos que tengo, con los años he ido aprendiendo ese oficio que es hablar con la gente, ¿no? Al principio lo pasaba fatal porque la inseguridad te produce un miedo terrible que al final te bloquea y ese miedo pues no te deja expresarte y la gente también lo pasa mal, ¿no? Porque si ves a un tío que lo está pasando mal, tú lo pasas mal también. Con los años el oficio se aprende, te relaja, disfruta y hace que la gente disfrute también, ¿no? Y ahora mismo, pues la verdad que estamos en un momento muy bonito, trabajando mucho y disfrutando. Y el día 5 de junio lo intentaremos hacer otra vez aquí en Madrid. Va a presentar Yo Soy Español, ¿no? Esta canción que usted nos ha dicho. Sí, que vamos a hacer un vídeo ahora estos días. La canción la hemos grabado hace 10 días y vamos a hacer un vídeo ahora, porque ahora lo que funcionan son los vídeos. Ahora, si no hay vídeo, para no lo comparte nadie y tal, entonces pues vamos a hacer un vídeo festivo, veraniego y tal, que va a hablar de eso, del orgullo de ser español, que es algo muy bonito. Bueno, ya por último, un artista como usted que sigue sintiendo algo, digamos, cuando se enfrenta, como va a ser en el Teatro Rialto, a 1000 personas. Por cierto, entradas ya a la venta, ¿eh? Ahí ven los números de teléfono, 902-488-488, 902-488-488, o en los canales habituales de venta, si leo bien, entradas.com, butacaoro.com o El Corte Inglés. También si van al Teatro Rialto, ahí en taquilla las pueden comprar, ¿eh? También, si quieren hacerlo más cómodo por teléfono, ahí lo tienen, 902-488-488. Bueno, 1000 personas, ¿qué es el aforo? Entiendo que sigue siendo una responsabilidad, pero después de 35 años uno lo afronta de otra manera, ¿o es igual que al comienzo? Hombre, uno ya gana, los años gana confianza, pero que sean 1000 o que sean 10.000 o que sean 40, da igual, o sea, la responsabilidad es exactamente la misma. Es más, cuando el sitio es más pequeñito y más y la gente está más cerca y tal, hay veces que te impone un poquito más, ¿sabes? Te impone un poquito más. Y el teatro, la capacidad de un teatro normalmente son 700, 800, 1000 personas, que es lo perfecto para la música y para el teatro, porque es la capacidad perfecta para que haya contacto y al mismo tiempo que los aplausos suenen, porque el aplauso es importante que suene. Pues ya lo saben, ese teatro es fantástico, lo acaba de escribir José Manuel Soto, 5 de junio a las 9 de la noche, Teatro Rialto, y ahí ven cómo conseguirlo. Bueno, ¿qué nos va a cantar esta noche? Pues El Soy Español, El Soy Español, que todavía casi que ni me lo sé, porque está recién escrito, pero bueno, es un paso doble con aire gaditano del Carnaval de Cádiz, que a mí me gusta mucho, y muy festivo, muy veraniego, y que espero que este verano lo cante mucha gente por ahí en las fiestas de España. Señora Bascal, usted lo ha escuchado antes y, ¿no?, que le hemos puesto en la red y le ha gustado, ¿no? Me ha gustado. Suena bien, suena bien. Suena bien, y además yo creo que es un gran acierto, porque llevábamos 40 años sin una canción que apelara al sentimiento patriótico de una manera tranquila, sin ningún complejo, sin ninguna estridencia. Recordaba la de Manolo Escobar, tan famosa, la de Mi Querida España, y nos faltaba desde hace muchas décadas una canción de esa naturaleza. Yo me alegro de que por fin haya llegado y le deseo todo el éxito. Muchas gracias. La canción habla de Sabina, de Camarón, del Chuletón, habla de los refranes, de los poemas, del Buscón, del Don Juan, de los toreros, en fin, habla de un poquito de lo que nos... Del Don Juan, interesante. Sí, sí, porque todos somos un poquito Don Juan, todos somos un poquito torero, todos somos un poquito Buscón también, ¿no?, que también lo nombra. Sí. En fin, la tradición española literaria pues tiene todo ese tópico español que al final mucho de ello es verdad también, ¿no? Bueno, José Manuel Soto, que muchísimas gracias, que todos los éxitos para este concierto el próximo martes 5 de junio a las 9 de la noche en el Teatro Rialto, ahí ven cómo conseguir las entradas, y vamos a ver la promoción, este vídeo que hemos hecho para promocionar mientras José Manuel Soto se va preparando, vemos este vídeo promocional y enseguida regresamos con la actuación, el estreno en televisión de Yo Soy Español. José Manuel, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias a vosotros. Toda la suerte. Hombre. Venga, lo vemos y escuchamos a José Manuel Soto. ¿Qué tal, amigos de Intereconomía? Soy José Manuel Soto. El día 5 de junio estaremos en el Teatro Rialto, en un concierto muy especial con canciones nuevas, canciones de siempre, amigos nuevos y amigos de siempre. Teatro Rialto, 5 de junio. No os lo perdáis. Un abrazo.
llevo un grito de emoción dentro de mi corazón. Soy amor, soy calor, soy fuego. Soy camino hecho al andar, soy suspiro, soy cantar. Soy canción, soy pasión, soy anhelo. Soy la noche, soy la luz. Soy el norte, soy el sur. Soy castillo medieval, soy de piedra y de metal. Soy del mar y de tierra adentro. Soy español y lo digo con orgullo sincero. Soy feliz cuando piso su suelo. Mensajero de un canto de amor. Soy español, heredero de Sancho y Quijote. Mis costumbres que no me las toquen, que no me las toquen. Son cositas que llevo muy dentro de mi corazón. Soy parrilla y chuletón, soy sabina y camarón, soy olivo, soy viña y cielo, soy montaña, soy volcán, soy poema, soy refrán, soy buscón, soy don Juan, soy torero. Una lágrima al volver, un perfume de clavel, soy guitarra y tamboril, soy la luz del mes de abril, luna y sol, tierra y mar, nieve y fuego. Soy español y lo digo con orgullo sincero. Soy feliz cuando piso su suelo. Mensajero de un canto de amor. Soy español, heredero de Sancho y Quijote. Mis costumbres que no me las toquen, que no me las toquen. Son cositas que llevo muy dentro de mi corazón. Soy español, heredero de Sancho y Quijote. Mis costumbres que no me las toquen, que no me las toquen. Son cositas que llevo muy dentro de mí corazón.